Ah, estaba hablando, sí. y... <risa> estaba <risa> hablando y estaba silenciado. <laughs> ya, ok, ya, Lides, eh, ya me da una función y tengo que encontrar otra. A ver, esta función, con cuál se, ¿a cuál se aproxima? Tiene que tener la forma de la observación acá, de la notita. El 1 sobre x al n. ¿Quién sería la función que se, que se aproxima? 1 sobre x. 1 claro. sobre x. Exacto, exacto. Entonces tenemos que para todo x mayor o igual que 4. El 1 sobre x sería menor o igual que 1 sobre x menos 2. Profi, ¿cómo sabe esto? Hazlo por aspa. x menos 2 es menor o igual que x. Y menos 2 sería menor o igual que 0. Entonces eso está correcto. Y como te dice que x es mayor o igual que 4. Entonces ambos son mayores o iguales que 0. Entonces, según el teorema de comparación, esto sería el f de x y esto sería el g de x, señores. Entonces, ya tenemos todo. Eh, sería que el integral del lado izquierdo, que sería el integral de f de x diferencial de x de 4 a más finito, que sería igual. Esto sería el integral de 4 a más finito de 1 sobre x diferencial de x. Pero nosotros sabemos que ella, por ser eh, el n igual a 1, es divergente. No tengo que calcular ya, el, o sea, usarlo por la definición, solamente por esta, esta observación. Como en este caso n es igual a 1, es divergente, porque dice acá n menor igual que 1. Ahora, justamente dice acá, mira, la integral de a, a, f, de f, de x es divergente. Entonces tendría que la otra es divergente. Pero justamente acá es f, ¿no? Mira, acá está. Entonces, por el criterio de comparación, entonces esto, por comparación, se tiene que el integral de 4 a más finito de g de x, diferencial de x, también es divergente. ella es divergente. Pero recuerda que este integral, ¿quién sería? El integral de 4 a más finito de la función g de x, que es el 1 sobre x menos 2. Y eso es lo que me pedían en el problema. Ver qué tipo de, eh, qué tipo es convergente o divergente. En este caso es divergente. Y ya está. Es más que todo aproximarla, ¿no? La función ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ingresar a la segun al segundo tipo de integral improper. ¿Ok? Que hemos hecho solamente un tipo de integral impropio, solo un tipo. Vamos ahora al segundo tipo, tipo 2. Ya, el tipo 2 parece que fuera un, un integral normal, chicos. Parece que no, no fuera como el caso anterior, más infinito menos finito. Lo que pasa es que en este segundo caso, digamos, voy a tener Este integral de menos 3 a 2 de 1 sobre x diferencial de x. Pero tú eh, lo miras y dices, pero, profesor, eso lo hemos hecho en la primera parte del curso. Eso sí lo sabemos. El detalle es que todo lo que hemos hecho en la primera parte del curso eran integrales propias, o sea, donde están bien definidas. Aquí ustedes observan que la función está definida en qué punto de x. x, ¿qué valor nos puede tomar? Claro. Pero... Cero. Ah, no puede ser cero. Y justamente acá la integral está definida de menos 3 a 2, que está ahí el cero. Entonces, ese es otro tipo de integral que sería una integral impropia, chicos. Ya. Muy bien. Ya, ya descargó la grabación. ¿Estamos grabando, sí, no? Ya, sí estamos grabando. Ya. Vamos, jóvenes. Voy a presentarles los tres casos de integral impropia, ¿ya? De bueno, integral e impropia de segundo tipo, segunda especie. Ya, primer caso. Voy a plantear que si f es una función continua en el intervalo de A cerrado a B abierto. Si ustedes se acuerdan del primer día de clase, hemos definido desde A a un B cerrados. Pero en este caso le estoy escribiendo B abierto. Profe, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente: que tú tienes la gráfica de la función acá normal, pero cuando llega al, um, al b, um, hay una síntota. una asíntota ¿de qué tipo? vertical eso deben recordar un poquito en complementos entonces, acá eh, la función sí está definida en a que sería él pero no está definida en b entonces jóvenes, la integral de f de x diferencial de x de a a b ¿a qué va a ser igual? Como no está definido en B, entonces voy a escribirlo como el límite de T cuando tiende a B. Del integral de A a T de F de X diferencial de X. Pero acá hay un detallito muy importante. Si tomo límite, eh, recuerden que habíamos visto esa parte en complementos. El límite el existe siempre cuando los límites laterales sean eh, iguales. Pero viendo la figura, acá solamente existe el límite a la izquierda, no hay nada a la derecha. O sea, cuando t tiende a B menos, sería esta parte, mira, por acá tendría que estar el T, al lado izquierdo del B. Ahora voy a poner un poquito más al otro lado B, ahí está, sí. Entonces, como está al lado izquierdo, habíamos puesto en notaciones de límites B menos. B menos quiere decir límite lateral a la izquierda. Complementos, chicos. Complementos. Ahí está, señores. Second case. Segundo caso. Si ocurre acá algo un poco extraño a la derecha, también puede ocurrir a la izquierda. Esto digo, si f es una función continua en el intervalo a abierto y b cerrado. Entonces, ¿acá cómo sería la gráfica? La gráfica debería ser más o menos de esta forma. Estoy acá y la función va por acá. Así. Y aquí está. Y entonces vemos acá que en A no está definida la función. Pero en B sí. En B no problema. El problema es en el A que es el lado izquierdo. Entonces, cuando calcule o defina la integral de A a B de f de x diferencial de x, el problema va a ser en A. Entonces digo: límite cuando T tiende a. ¿De quién? Del integral de T a B de F de X diferencial de X. Pero chicos, acá hago el mismo detalle. Veo la gráfica y T no se puede aproximar a la izquierda de A, sino a su derecha. Por acá. Y si es a la derecha de la A, digo que es T tiende a A más. Deben recordar esa notación. Esto quiere decir límite lateral a la derecha. Derecha. Ya está, muchachos. Ahí está eh, este caso. Ok, ok. Muy bien, señores. Entonces, estos son los casos cuando los, en los extremos no está definida la función. Ok. Ya, pero como había dado un comentario al inicio, que puede también estar definido en, en el mismo dominio, ¿no? En el, bueno, en el interior se podría decir. Eso sería un tercer caso más. Vamos a ver. A esto le hemos puesto 1, 2, 3. Cuando la función, digamos, cuando f es una función continua en AB cerrados. pero menos en un punto en medio. ¿Y esto qué ocurre? Ocurre cuando hay una discontinuidad. Era de esta forma, no sé si se acuerdan un poquito. Así y acá. Entonces, sería así entonces. Esto es A, C y B. Entonces tendríamos que el integral de A a B de F de X diferencial de X, ¿cómo se va a escribir? Sería el integral de A a C de F de X diferencial de X más la integral de C a B de F de X diferencial de X. Entonces vemos claramente que aquí no está definida en C. No está definida la función en c. Entonces va a haber problemas en esta integral. Y en esta integral para esos valores. Y justamente si tú observas que acaba de A, C y C no está definido, estamos hablando del primer caso. Mira, cuando está definido a la derecha. Y acá cuando no está definido a la izquierda. O sea que este tercer caso, muy en el fondo, es una combinación del primer caso con el segundo. Ahí está. Sería así. Muy bien, chicos. Vamos a hacer ejemplos de este tipo. Un par de ejemplos. Y de ahí hacemos áreas, ¿ya? De coordenadas polares, como mencionan, que no, no lo he hecho, pero qué raro. Bueno, anyway, uh -huh. vamos con un ejemplito, ¿ya? Ya. Vamos a hallar, bueno, vamos a hallar este límite. Vamos a comenzar con uno fácil, ¿ya? Uno para, para, para razonar un poquito, ¿ya? De 2 a 4, ¿ya? Ahí está. No complicado. Vamos a ver eso. El primer ejemplo. Ya, veo claramente que aquí la función, ¿quién es? La función es 1 sobre x menos 2. Entonces veo que el dominio de esta función sería en 2 abierto y en 4 cerrado. ¿Por qué 2 abierto? Porque si x es 2 no está definida esa expresión, saldría 1 sobre 0. Por eso lo tomo abierto. Entonces, si no, toma, no, tomamos, no se toma el valor de 2 en la función, entonces estaríamos en el segundo caso. Es decir, que esta integral de 2 a 4 de 1 sobre x menos 2 diferencial de x se va a escribir como el límite cuando t tiende a 2. 2 más de quién? de, de acá t a 4 de 1 sobre x menos 2 diferencial de x. Y bueno, lo que viene a continuación es aplicar lo que ustedes ya saben, ya. Por ejemplo, esto sería el límite cuando t tiende a 2 más, ¿de quién? Del logaritmo nepriano del valor absoluto de x menos 2 evaluado en 4 y en t. Si lo evaluamos en 4, ¿qué resultaría acá? Sería logaritmo nepriano de 2, ¿no? Menos logaritmo neperiano de valor absoluto de t menos 2. Bueno chicos, ¿qué hago con este logaritmo neperiano? Es una constante, puede salir. Logaritmo neperiano de 2. Te quería acá menos el límite cuando t tiende a 2 más del logaritmo del valor absoluto de t menos 2. Ya muchachos. Pero si nos ponemos a pensar aquí, cuando... Tiene a 2 más, cuando reemplaza acá sería 0, y tantos, o sea, esto se aproxima a cero Entonces, debemos recordar cómo es la gráfica del logaritmo. La gráfica del logaritmo es de esta forma, cultura general, chicos. Este es el logaritmo neperiano de, de x, digamos. Pero estamos tomando que lo de adentro se aproxime a cero Si se aproxima a cero, acá está el 0. No toma el cero, ¿no? Pero a la derecha del sí. Acá tomo un valor muy, pero muy grande, pero sentido negativo. Entonces sería logaritmo nepriano de 2. Menos menos infinito, ¿no? Porque el, el, el límite es, que estamos viendo es menos infinito. Menos por menos más infinito. Infinito más una constante sigue siendo infinito. Por lo tanto, este integral que ustedes ven acá es divergente. Divergente. Ahora, chicos, hay que tener. Una peque un cuidado, un, un detalle técnico muy interesante. Eh, ustedes, yo les he comentado en clase de, de algunos chicos que, de que les enseñaron en complementos que el infinito y el menos infinito no son números reales, no puedo hacer operaciones así libremente como el 1, la raíz cuadrada de 2. Pero para algunos casos, para algunos casos sí se puede eh, operar el infinito y el menos infinito, digamos. Pero solamente algunos casos, no en general. Por ejemplo, ¿qué casitos? Vamos acá. Vamos a dar una observación. Esto yo me acuerdo que lo comenté, creo que en complementos por ahí. Bueno, ya pasó mucho tiempo. Ya, mira, si tú tienes un número real, sea un número real. Y si ese número real le sumo más infinito, sigue siendo más infinito. Si ese número real, bueno, o, o el a, ah, le resto menos infinito, sigue siendo menos infinito, no pasa nada. O sea, una constante más infinito, más infinito. Una constante menos infinito, menos infinito. La constante no le hace nada, no le hace cosquillas, ¿no? Ya, también puedo decir infinito más infinito, no es dos veces infinito, sino es infinito. Lo mismo si digo menos infinito con menos finito, es menos infinito. Lo que no puede decir infinito menos infinito. Esto se llama una forma indeterminada que por ahí comentamos brevemente en complementos y quizás lo han visto también en cálculo. Entonces esto no está definido. No está definido. ¿Qué más? Eh, ok. ¿Qué pasa si tengo una constante multiplicado por infinito? Si la constante es positiva, sale infinito. Si la constante es negativa, sale menos infinito. Profe, pero estoy viendo el caso de cero. Cero por infinito, tampoco no puedo arreglar nada. Esto no está definido. Recuerden que todo número real multiplicado por cero es cero. Pero el infinito no es un número real, por eso no puedo llegar a esa conclusión, muchachos. Tengan mucho cuidado. Ya, ¿Y ¿cómo vamos, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, gracias, gracias. Ya, ahorita voy a pasar lista dentro de un ratito y voy a hacer áreas, esa parte de áreas de cuadrados polares. Un ejemplito más, ya. Con este ejemplo acabo y paso a lo de áreas. Vamos a, a integrar, eh, un caso sencillo nomás, para no complicarnos: de menos 2 a 3, 1 sobre x diferencial de x. Tú observas que parece una integral normal, pero no es así. Esto es, muchachos, cuando la función es igual a 1 sobre x, donde el dominio sería de menos 2 a 3, pero claramente observamos que no está definido en esta 0. Por eso, menos el 0. Y este 0 sí es el punto donde voy a esto descomponerlo. ¿no? Entonces, la integral de menos 2 a 3 de 1 sobre x diferencial de x que va a ser igual. Si la integral de menos 2 a 0 de 1 sobre x diferencia de x más la integral de 0 a 3 de 1 sobre x diferencia de x. Tendríamos que analizarlo caso por caso. A ver, first case. ¿Cómo sería el primer caso? La integral de menos 2 a 0 de 1 sobre x diferencia de x. Y esto sería el famoso logaritmo neperiano de del absoluto de x. Ah, disculpa, acá no está definido en cero, ¿no? Ya estaba sin límite, quería hacerlo. Sería límite cuando t tiende a cero, del integral de menos 2 a cero. Pero este caso sería el primer caso, o sea, sería cero menos, cero menos. Ahora sí, me había escapado. Esto sería el límite cuando t tiende a cero menos de quién? Del logaritmo nepriano de acá este, ¿no? Acá este. Ya. De X. Del valor absoluto de X. Y este cabrón en T y en menos 2. Esto sería el límite cuando T tiende a 0 menos. ¿De quién? Del logaritmo del valor absoluto de T. Menos logaritmo del valor absoluto de menos 2, que es 2. Y acá hago el mismo detalle, mira. Eh, t tiende a 0 menos o sea es menos cero coma tantos pero como ese el valor absoluto es, se aproxima a cero y el logaritmo neperiano es cero, vimos en esta gráfica el logaritmo nepriano es cero cuando se aproxima a cero a la derecha tiende a menos infinito, está abajo o sea que al final todo esto tiende a menos infinito menos el logaritmo neperiano de dos esta constante no le hace nada al final sale menos infinito ya yeah. Lo mismo va a suceder, o algo similar va a suceder, me parece, de 0 a 3, que es el 1 sobre x diferencial de x. Eso está aquí, en la segunda parte. Ya. Entonces, chicos, ¿esto qué sería igual? Sería el límite cuando t tiende a 0 más, ahora acá, ¿no? Del integral de t a 3 de 1 sobre x diferencial de x. Y esto sería el límite cuando t tiende a 0 más. De el logaritmo del valor absoluto de x evaluado en 3 y en t. Entonces, esto reemplazando ese límite cuando t tiende a 0 más del logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de valor absoluto de t. Ya. Ok. Pero acá también sucede lo mismo. Mira, t no tiende a 0 o a 0 más, tiende a 0 es pequeñito, esto tiende a menos finito. Te quedaría el logaritmo en el de prioridad 3, que es una constante, menos, menos infinito. Menos por menos, más, infinito más una constante, más infinito. En conclusión, chicos, ¿qué tenemos? Que esta integral, cómo? ¿Qué va a hacer? Uy, ¿Qué pasó? ¿Se, se atoró, creo. A ver, un ratito que se. Se congeló el short. Ya, volvió. Este integral. En un caso es menos infinito y el otro es más infinito. Entonces, esto es menos infinito y el otro es más infinito. No van a decir, profe, cero. No, no puedo decir que es cero. Según lo que hemos tenido acá, cuando es infinito menos infinito, la observación es no está definido. Si no está definido, estamos diciendo muy en el fondo que ese límite no, no existe. Y si no existe. Entonces decimos que este es divergente. Y ahí está, muchachos. O sea, no vayan a pensar que es divergente solamente es cuando es más y menos infinito, ¿ah? ¿eh? También funciona cuando el límite no existe, como este caso. O sea, el límite no es un valor, o disculpen, no es infinito menos infinito, ¿no? Ya. Muy bien, muchachos. Eh... Ya, vamos a hacer un, un, antes que nos, que nos voten el, el, ¿cómo se llama? El, el Zoom, vamos a hacer un poquito de, de áreas en coordenadas polares. Tan seguro que no ha he hecho eso, ¿no? No voy a decir que. Sí, profe no he nacho. Ya. A ver, ¿dónde está? Eh, semana seis. Ya llegamos a hacer gráficas. Lo que lo que interesa es más que todo es esto, chicos. A ver. Mm, ya. ¿Dónde está? Ya, acá. Okay. Ya ¿cómo esto que hacemos. Ya, el área de coordenadas polares no es complicado. ¿no? Es solamente, bueno, son dos casos, ¿no? El primer caso cuando solamente aparece una función que depende de, de teta, como, el, como está en la figura, el área se va a calcular como un medio del integral de dónde a dónde varía el ángulo. Va a variar de cuando es teta igual a a hasta teta igual a b. Entonces va a ser la integral de a, b, de, como solamente hay una función, sería de esta función R. R al cuadrado por diferencial de teta. Ese es el caso más sencillo. Pero, ¿qué pasa si más bien fueran eh, una región determinada por dos, dos curvas? Digamos de esta forma. Acá hay una función que depende de teta. Digamos un R mayúscula que depende de teta. Y acá abajo hay otra función. Que lo pongo R minúscula que depende también de teta. Y entonces la región que vamos a tener acá sería lo que está acá en medio. Esta es la región que quiero calcular el área. Ya. Esa área la voy a llamar S. Entonces, ¿cómo se calcularía el área de la región S? Si te das cuenta, es el área total que genera por el R menos el área que genera por r minúscula. Sería diferencia. Sería un medio del integral y acá tengo que ver que teta varía en a y en b, en el mismo ángulo, ¿no? De a, a b, ¿de quién, muchachos? De el radio al cuadrado menos el otro radio al cuadrado minúscula, diferencia de teta. Ya. Acá ya no vale eh, derecha, izquierda, derecha menos izquierda, arriba, abajo, ya no, ya. Profe, ¿ahora cómo lo hago? Bueno, ya eh, puede ser de esta forma, ya depende de cómo cada uno lo vea, ¿no? Parte del polo y trazas una línea que pase por la región. Entonces, el punto más alejado de la, del polo, que sería este punto, es R mayúscula, entonces comienzo con R mayúscula. Y el más cercano sería R minúscula, menos R cuadrado. Entonces, es así como habitualmente se. Se puede verificar quién es esa. Bueno, quién va primero, ¿no? Lo de afuera menos lo de adentro, ¿no? Se podría decir. Ya. Acá hay varios problemitas. Ya. Acá hay uno, acá hay dos. Ya, con este parcito si hacemos, estamos bien. Aquí dice la gente. Profe, si no me dice, claro, si no te dice, hay que. No, es que si no te dice, tú tienes que visualizarlo la gra... con la gráfica. Con la gráfica se obtienen los valores de teta eh, del de, de A y B con la gráfica. A ver, en este ejercicio dice: calcula el área encerrada por uno de los cuatro pétalos. Ah, solamente me pide por uno nada más. Entonces puedo tomar este pétalo, ¿no? Este pétalo. Pero voy a tomar la mitad de este pétalo. Esto nomás. Lo que calculo acá lo multiplico por 2 para obtener el área total. Entonces, verifica. ¿Este punto que está aquí cómo lo tengo? Lo tengo bajo un cierto r y acá claramente vemos que el ángulo es 0 grados. Ahora la pregunta es, profe, ¿quién acá sería teta? Ya. Tú tienes que buscar un teta. Que al momento de darle, te tienen que salir R igual a cero para que regrese al polo. Porque muy en el fondo de esa región, ¿qué está pasando? Es así, y acá mira, teta cero, teta 10 grados, teta 30 grados, hasta llega un punto donde vuelve al, llega al polo. Es como que los puntos de, que generan la coordenada polar son estos, ¿no? Estos puntitos, esto, esto, este, y hay uno que ya se aproxima al polo. Quisiera ver quién sería ese valor de teta. Eso me guío con. La tabulación. Como R en este caso es igual a coseno de 2 teta. voy a hacer lo siguiente. Pongo acá teta y acá R. Vamos a ver en qué valor llega a ser R0. Ya, si teta es 0, coseno de 0 es 1, no es 0. Después viene 30 grados. Eso sería pi sextos. Coseno de 30. Es lo mismo que el coseno, bueno, acá multiplicado por 2, coseno de 60. Coseno de 60 es un medio. Después de 30 viene 45, pi cuartos. Coseno de 45, acá por 2, coseno de 90. Coseno de 90 es 0. Pero justamente acá está el polo, llega, este es, llega al polo. Porque es el polonado pi cuartos, no, r coma teta, ¿no? 0 pi cuartos. Llega a regresar al polo. O sea que este valor lo he obtenido con el valor de teta igual a pi cuartos. Entonces, ¿cómo se calcularía el área? El área se calcularía como un medio del integral de los ángulos que varía de cero hasta pi cuartos. De la razón al cuadrado. La razón es el coseno cuadrado de dos teta diferencial de teta. Pero deben recordar un poco trigonometría. El coseno cuadrado de teta, de, bueno, en este caso de 2 teta, se debe escribir como 1 más coseno de 4 teta sobre 2. Ahí está. Eso es por trigonometría. Ustedes reemplacen acá el área, saldría adentro un medio con el un medio de afuera, un cuarto. Del integral de 0 a pi cuartos. De 1 más coseno de 4 teta diferencial de teta. Y acá sería cuestión de integrar. ¿Cómo calcularíamos el área? El área sería igual a un cuarto integrando esto es teta más el seno de 4 teta sobre 4 por cadena. Y este quebró en pi cuartos y el 0 y ya salió. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Profesor, sí. ¿podría repetir en la parte donde escoge PIC cuartos? Claro. Como repito, mira, la región es este, este petadito. Tú ya no veas XY, ve el radio y el ángulo. Si tú trazas acá, es, digamos, un ángulo de 10 grados. Por acá, 20 grados. Por acá, 30 grados. Y acá, en un cierto momento, ¿qué pasa con el punto? Va a regresar al polo. Entonces, yo quiero ver. ¿Cuándo regresa al polo? Cuando el radio es cero. Porque si el radio distinto es cero, no va a llegar al polo. Entonces, justamente tabulando acá en cero pi sextos y justamente llego a pi cuartos, sale cero. Entonces, este es el polo. Por eso le pongo el ángulo igual a pi cuartos, porque regresa al polo. Que es según la región. Fíjate el recorrido. En el sentido teoreario va el ángulo. De cero hasta este valor pi cuartos. Ya, muchachos. A ver, voy a hacer un ejercicio más y paso lista y después eh, les, otra vez les envío un link del Zoom para que ustedes hagan la encuesta, chicos. Hay una encuesta, por favor. Ya, a ver. Unita más. Ya, acá estaba después de esto. Ahí está. Ya, justamente, ya, hay problemas que no, no te dicen qué ángulo eh, es el que voy a tomar, ¿no? Porque hasta que tengas el ángulo ya lo demás es, en cierta forma, manejable, ¿no? El problema acá es a veces el ángulo. Ya, de hecho, que acá en este ejercicio te puede dar el ángulo porque acá ya está trazado, ¿no? Pero técnicamente saber quién es el ángulo específicamente no lo sabemos. Ya, como veo la simetría de la figura. Hasta aquí, en el eje de pi medios, obviamente, teta es igual a pi medios. Entonces, sería tomar este valor. ¿Cuánto es acá teta? Pero para ver eso, veo que en ese, en ese caso eh, se intersectan las gráficas. Entonces, para ver la intersección, según coordenadas cartesianas, despejamos una variable, x o y, igualamos, ¿no? O igualamos la correspondencia. En este caso, r sería 3 seno de teta. Y esto sería igual a 1 más seno de teta. Pasa a restar, dividir. Tengo que el seno de teta es igual a un medio. ¿Seno de qué ángulo te da un medio? 30 grados. Pero 30 grados es pi sextos. Profe, no solamente pi sextos, sino también 5 pi sextos. Sí. Para serte sincero, también 5 pi sextos. Pero no nos interesa ese valor. Porque solamente voy a calcular el área de esta región y como es simétrico es el, el igual que el otro por dos nada más entonces muchachos vemos claramente que la región está determinada por desde teta igual a pi sextos a pi medios ya le voy a llamar a esta región S según la formulita el área de la región S sería igual a un medio del integral el teta varía de pi sextos a pi medios de quién la, bueno, habíamos visto eh, el que está fuera menos el que está dentro, ¿no? Tomaba del polo y lo trazaba. El que está más alejado del polo es esta función, el de, me parece que dice la circunferencia, r igual a 3 seno. Entonces, esto sería 3 seno de teta al cuadrado menos el cardioide, que es 1 más el seno de teta. Al cuadrado y todo esto diferencial de teta. Ya, ¿cómo sería acá el analizar? Vamos a hacer una cuentita más. Esto sería un medio del integral de pi sextos a pi medios. Ya, si tú elevas esto al cuadrado sería nueve seno cuadrado, pero como acá hay un menos seno cuadrado sería 8 seno cuadrado. Después vendría menos 2 seno de teta y por último menos 1 y todo esto diferencial de teta. Pero nosotros sabemos que así como el coseno cuadrado se escribe como 1 más coseno de 2θ sobre 2, acá sería 1 menos coseno de 2θ sobre 2. Así sería la fórmula, chicos. Ya. Entonces, operando, esto sería un medio del integral de pi sextos a pi medios. 8 por un medio sería 4. Menos 4 coseno de 2 teta. Menos 2 seno de teta. Menos 1. Ya chicos, integrando lo de acá, sería 4 teta. Acá el factor diferencial de teta, ¿no? 4 teta menos 4. La integral del coseno sería el seno de 2 teta sobre 2. Menos 2. La integral del seno es menos coseno. Con este menos más coseno de teta. Y por último voy a un menos, sería menos teta. Y esto hay que hablar en pi medios y en pi sextos. Y ya salió, chicos. Pero recuerden que el área que quiero sería el doble. El área total del valor que ustedes calculan sería dos veces el área de la región S. Muy bien, chicos. A ver, eh, voy a eh, compartirles este archivo, pero antes de compartirles, antes que me cierren el zoom. Voy a tomar asistencia, ¿ya? A ver, ojalá que lo pueda hacer en tres minutos. Igual voy a enviar un, un, un link para que ustedes puedan ingresar de nuevo y para que puedan hacer tranquilamente. Yo los dejo en ese momento. Eh, le, le voy a pasar el, el anfitrión a la delegada y ya ustedes hacen la evaluación en aproximadamente diez minutos. A ver, Karen Edith. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Ángel René. Presente, profesor. Muy bien. Dene y Branda. Presente, profesor. Muy bien. Robert Chuchón, Presente, profesor. Muy bien. Smith Clemente. Presente, profesor. Muy bien. Johanny Eduardo. Presente, profesor. Muy bien. Melanie Chomara. Presente, profesor. Muy bien. Roseli Irene. Irene. Alguien está hablando, ¿no? Porque aquí está hablando, pero no le escucho. Bueno, no sé. Quizás por echarme contesta si está Roseli. Michael Hurtado. Michael. Muy bien, gracias. Edgar Loaiza. Edgar. Presente, profesor. Muy bien, gracias. Eduardo Izquierdo. Presente, profe. Muy bien. María López. María. Ya está. Jean Piero Meléndez. Jean Piero. John Obregón, sí está, ¿no? Presente. Muy bien. Linda Ormeño. Linda. Jaisel. Gis Puntillo. Presente, profesor. Gracias. Adriana Quispe. Presente, profesor. Profesor. Presente, Ormeño. Ya. Ormeño y López, ¿no? Ya. Muy bien, a ver. Juan Quispe. Bueno. Presente, profesor. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Marilena Quispe. Presente, profesor. Muy bien, Jeremías Saavedra. Presente, profesor. Jacqueline. Presente, profesor. Muy bien, Marcía Sonco. Presente, profesor. Muy bien, Flor, Flor Bizurca. Presente, profesor. Gracias, Alexander Ventura. Presente, profesor. Ya, Angie, sí está. Aaron Yamachita. Presente. Ya, muy bien, chicos. Ahorita nos corta y le voy a enviar otra vez un link para que ustedes puedan hacer su encuesta, ¿ya?